Gracias, señora presidenta. Señor ministro, las cuentas que nos trae, ¿qué porcentaje de verdad tiene el proyecto de presupuestos que nos trae a esta Cámara? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Mayoral, el contenido de su pregunta me ha hecho reflexionar, ¿no?, sobre las tres verdades que trae el presupuesto. Se lo voy a resumir, claro, porque esto es una pregunta en el tiempo. La primera, se está creando empleo en buena parte gracias a la política presupuestaria y las reformas estructurales. Se crea en empleo en España, el 40% de todo el empleo que se crea en la Unión Europea se crea en España. Y esos 600.000 afiliados que antes también he descrito. Pero este año, con los nuevos presupuestos, se crearán más de 500.000 empleos en términos EPA. Y, por tanto, primera verdad. Segunda verdad. Estos presupuestos contienen el mayor gasto social de la historia de los presupuestos públicos en España. Más de 300.000 millones de euros que van a emplear el total de las administraciones públicas en pensiones, en gastos de desempleo, en dependencia, en atención a discapacidad, en educación, en sanidad. Eso es lo que traen estos presupuestos. Y, en tercer lugar, promueven una reducción del déficit público, que es el que le conviene a España para financiar el crecimiento económico, es el que responde al compromiso con las instituciones europeas y es el que nos hace ser un socio fiable en la construcción del gran proyecto político al que se refería el señor Hernando esta mañana, que además de esa integración económica, Europa es, sobre todo, la Unión Europea es un gran proyecto político de entendimiento, de tolerancia y de confianza entre los ciudadanos de Europa de todos los países. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Mayoral. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la verdad que los ciudadanos de nuestro país van viendo cada vez más claro que estos presupuestos van a tener como el resultado de un pacto entre recortadores. Ustedes ya cuentan con las tijeras de los señores de Ciudadanos. Parece que el PNV se suma y quizás el 0,85% de los resultados electorales del PSOE también consigan ustedes que los apoyen. Pero incluso esos presupuestos de recortes son conocidos entre ya muchos empleados públicos de la Administración General del Estado como los presupuestos imaginarios del señor Montoro. Porque, claro, la duda es cuántas órdenes de no disponibilidad presupuestaria va a haber este año, cuántos recortes sobre los recortes va a haber este año. Nosotros reconocemos que usted es uno de los hombres más poderosos de este Gobierno. Sus tijeras son las más afiladas del sur de Europa y son capaces de traspasar incluso las fronteras de Euskadi, donde han conseguido que se recorte el 15% de la RGI y tiene como resultado que haya 5 personas hoy en el 12 día, por 12 días después de huelga de hambre por esos recortes que ya han llegado también a Euskadi. ¿Qué es lo que nos espera? Pues nos esperan recortes sobre recortes, como lo vimos en la legislatura anterior. Investigación, I+D+I, cambio en el vector, del vector de desarrollo económico. ¿Qué ha ocurrido con los OPIs en nuestro país? Pues que después de sus órdenes de no disponibilidad y esos cierres de año, que habría que saber cuándo tiene pensado hacerlos esta vez, el 15% del presupuesto de investigación. ¿Eso qué pasa? Que nos deja fuera de las sociedades de investigación internacionales y nos dificulta entrar en los proyectos europeos. Seamos serios, con este modelo presupuestario se degrada el servicio público y se degrada el funcionamiento de la administración pública al servicio de los ciudadanos. Es una reflexión que creemos que debe hacer esta Cámara, una reflexión frente al austericidio que conduce a un callejón sin salida y que no permite que la gente pueda vivir bien en nuestro país. Muchas gracias.